Hola amigos de las redes sociales de Enter 504, hoy el Hospital San Juan de Dios está realizando la rendición de cuentas de su labor que hace aquí en la zona norte de San Pedro Sula. Me acompaña el hermano Carlos Sarmiento, quien es uno de los administradores de este centro hospitalario y nos habla de hoy de esta rendición de cuentas y planes al futuro que está realizando la organización. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días a todos. El Hospital San Juan de Dios está haciendo hoy su rendición de cuentas 2022. Está mostrándole a la sociedad civil y a las entidades y a las autoridades gubernamentales lo que pudo hacer con los escasos recursos que siempre tiene para trabajar durante el 2022. Se está proyectando toda la información sobre las atenciones que se hicieron, que se realizaron en el 2022, que llegan a ser casi 40.000 atenciones durante todo el año. El Hospital San Juan de Dios viene trabajando más o menos hace 15 años en la región noroccidental, brindando atención ambulatoria para la salud mental especializada, atención especializada para manejar los problemas de salud mental. Queremos también concientizar a las personas para que busquen ayuda de manera oportuna, que vayan al médico general de manera oportuna, buscando resolver las inquietudes que puedan tener a este respecto. Por ejemplo, la pérdida del sueño, la pérdida de la energía para trabajar, la irritabilidad. Estas cosas podrían ser signos de alarma que las personas deberían acudir a su médico general de manera muy pronta para que les oriente sobre cuál es el paso a seguir. Algunas personas van a terminar siendo evaluadas en nuestro hospital que, en la medida de lo posible, intenta resolver las necesidades de la región noroccidental del país, pero que se queda muy corto, y en eso sí lo tenemos muy claro. Tenemos una demanda insatisfecha muy grande porque no tenemos la infraestructura suficiente para resolver todas las necesidades de la población. ¿Cuántas atenciones hospitalarias está brindando actualmente el Hospital San Juan de Dios? Entonces, hoy recibimos alrededor de 200, 220 personas cada día en el hospital que buscan resolver alguna situación con respecto a su enfermedad. Y estas personas reciben atención 100% gratuita y se les dan y reciben los medicamentos que son recetados por el médico. Ahora, con los planes a futuros, me estaba comentando de que están con la intención de que el hospital pueda funcionar 24 horas y que pueda tener un área para hospitalización. Exacto. Tenemos el sueño del hospital es tener unas emergencias especializadas en salud mental, que serían las segundas emergencias en todo el país, donde habrían expertos para tratar las personas en fase muy, muy aguda, en una situación muy grave. Tener la posibilidad de hospitalizar a las personas también, porque en este momento el hospital no brinda esa atención. Estamos buscando los recursos necesarios para adecuar una zona del hospital para brindar esta atención. Ya para finalizar, doctor, si hay una persona tiene alguna crisis, algún síntoma de posiblemente depresión o posiblemente temas de suicidio, ¿qué es lo que debe hacer esta persona? Entonces, las personas que tengan algún síntoma, alguna inquietud al respecto de su salud mental, deben acudir primero al médico general. El médico general los va a orientar. Solo hemos visto que un porcentaje de estas personas van a requerir la atención especializada por un médico especialista en psiquiatría, pero no todas. El médico general puede resolver muchos de estos problemas y después ellos los van a orientar si requieren esa atención en el Hospital San Juan de Dios.